Steam es la mejor plataforma de juegos en estos momentos. Esta declaración no está abierta para debate. Con la posibilidad de jugar juegos con control de Xbox o PlayStation en tu computadora, consigues la misma experiencia que en una consola como el Xbox One o PlayStation 4. Tú dirás, pero necesito tener una supercomputadora para poder jugar los juegos en las consolas. ¿Qué es donde estás equivocado? Con un poco de guía puedes conseguirte una desktop que sea comparable a las consolas en términos de poder y a precio similar. ¿Y dónde está realmente la diferencia? La venta de juegos que hace Steam y otras páginas. No vuelves a pagar $60 por un juego más nunca. En los últimos 4 años no he pagado más de 20 por un juego. Hay algo extrañamente satisfactorio de encontrar un juego que está 85% de descuento, que siempre existe, y comprarlo, como si estuvieras de cacería. En fin, esto nos dio una idea: utilizar nuestro vicio de comprar juegos en sales de Steam para sacar listas, algunas obscuras, otras más comunes. Esta es una lista de 5 juegos contemporáneos que probablemente no conoces y deberías probar. En New Order en particular comenzamos con The Swapper. En un mundo oscuro y desolado, controlamos a un scavenger en busca de recursos naturales dentro de un centro de investigación abandonado. Nuestra heroína se encuentra con una pistola que permite clonarse y transferir su conciencia entre los clones y así resolver acertijos para poder navegar el mundo. Lo más importante del juego, sin duda alguna, es la de encontrar la solución a los acertijos, pero a medida que vamos avanzando conocemos más del mundo y de mi manera favorita, por medio de descubrimiento. No hay mucho diálogo, ni mucho texto, pero el mundo se siente lleno de vida, a pesar de que estás sola y todo parece estar muerto. Piénsalo como Portal con el ambiente de las películas de Alien. Lara Croft and the Guardian of Light. Todos conocemos al personaje icónico de Lara Croft como principal en la serie de juegos y películas Tomb Raider, pero esta es la primera vez que tiene su propio juego. Lara Croft and the Guardian of Light no se juega como el clásico Tomb Raider, donde se hace mucho énfasis en la acción y saltar de un lado al otro utilizando a la acrobática Lara. El trabajo en equipo es la principal mecánica de este juego, y a pesar de que se puede jugar solo, es altamente recomendado que consigan a alguien con quien compartirlo por medio de co-op. Cada personaje tiene habilidades diferentes y complementarias para atravesar las tumbas. La necesidad de comunicación con tu compañero para descifrar los acertijos hace la experiencia de jugar Lara Croft and the Guardian of Light única. Guacamili. Leer con acento mexicano falso y exagerado. Una nueva aventura al estilo Metroidvania. Esta es la combinación entre los clásicos Metroid y Castlevania, en donde se avanza un mundo gigante que tiene diferentes áreas que solo podemos acceder si tenemos las movidas de lucha libre indicadas. Lo que hace este juego distinguirse del resto es el sentido del humor y camaradería cuando juegas con tu compadre. El juego no se toma muy en serio y homenajea, o se burla dependiendo como quieras verlo, de otros juegos del género. Esta es una experiencia co-op de lucha libre como ninguna otra. Si tan solo se pudiera jugar en co-op online, maldita sea estas limitaciones del mundo. Pero si tienes a alguien quien jugar la comodidad de tu sillón, no dejes de pasar Guacamele. Fez. El juego fue diseñado con gráficas que parecen de Super Nintendo, pero realísticamente hablando, el efecto 3D que logra no se hubiera podido en los tiempos de aquella consola. El personaje principal es un esperma de lo más cute que utiliza un Fez, como artículo mágico para cambiar perspectivas. El cambio de perspectivas es la mecánica principal del juego, ya que al mover de un plano al otro encontramos las maneras de navegar al mapa, al igual que descubrir secretos en cada esquina. Cada paso, salto, cambio de perspectiva y descubrimiento de tesoro está lleno de personalidad gracias a la increíble música y efectos de sonido retro. Sonic All-Stars Racing Transform. Mario Kart, échate a un lado. Mario Kart siempre ha sido el rey de este tipo de juegos, pero en las últimas iteraciones no ha hecho mucho en materia de innovación. Sí, sigue siendo el juego con más personalidad, pero es Nintendo y esto es de esperarse. Sonic All-Stars Racing Transformed es la evolución del clásico Diddy Kong Racing para Nintendo 64, en donde podíamos utilizar carros, aviones, incluso barquitos. La diferencia está en que en vez de seleccionar el tipo de vehículo al comienzo de la carrera, contextualmente el vehículo se transforma durante ella. Las pistas cambian también en cada vuelta, lo que mantiene la experiencia dinámica en cada momento. Pero la mejor parte de este juego no es el cambio de vehículos, es el modo aventura, y particularmente jugarlo con amigos. Piensa como si Diddy Kong Racing se topara con Need for Speed, y así tienes eventos de rebasar carros, bus de nitro y carreras de versus 1-1. Antes de conocerlo pensé que ganar la Mario Kart era imposible, pero este juego lo logra y ahora no puedo ver Mario Kart de la misma manera. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál es tu juego oscuro favorito? Déjanos saber en los comentarios. Y si te gusta lo que acabas de ver y quieres ver más, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Hasta la próxima.